Verse by verse of the Old Testament book of Esther. Aquí en Capilla Calvario Rosarito estamos estudiando los miércoles versículo por versículo a través del Antiguo Testamento y ahora estamos en el libro de Esther. And I've titled this 14-week series Discovering Your Destiny. Y esta serie de 14 semanas ha sido titularia Descubre tu destino. See, it's a reminder that not only did God have a destiny for the people in this book, but God has a destiny for your life as a Christian. Porque nosotros vamos a ver que no solamente Dios tenía un destino para la gente de este libro, sino para cada uno de nosotros como cristianos hoy. But I've titled our Bible study tonight, Bowing and Obeying. Entonces he titulado el estudio de esta noche, Inclinándonos y Obedeciendo. See, as we open chapters 2 and 3, we're going to see some important people in the book, Bowing and Obeying. Al abrir estos capítulos, vamos a ver gente importante que está inclinándose, hincándose y obedeciendo. Now keep in mind, this book of Esther focuses on the life of a godly young woman named Esther. Tengan en mente que este libro de Esther se trata de la protagonista es esta mujer piadosa llamada Esther. Like many of you, Esther grew up in a miserable life situation. Como muchos de ustedes que están aquí, Esther creció y fue criada en un hogar bastante, una situación muy miserable. But yet still she decided to live her life for God and His glory, and she found her destiny and became queen of the Persian Empire. Sin embargo, ella decidió vivir su vida para Dios y para su gloria y se encontró ahora en los pasos de ser nombrada reina de este reino persio. But in tonight's chapters, our main two characters are going to be Esther's godly uncle, a guy named Mordecai, and an evil man named Haman. Tenemos esta noche van a venir otros dos personajes, el tío piadoso de Esther que se llamaba Mardoqueo y después tenemos también a Haman. Yeah, Haman and Mordecai. And their interactions together, we're going to see some bowing and some obeying. Y vamos a ver lo que es en sus acciones, lo que es hincarse ante Dios y la obediencia. If you're a Christian following God's will, friend, there's going to be plenty of bowing and obeying in your life. Si tú eres un cristiano y vas a vivir la vida de fe, vas a tener bastante de lo que es inclinarte ante Dios y obedecer. Here's a big question for you, though. Y aquí está la gran pregunta para tu vida. Are you obeying and bowing to the right people? ¿Estás tú obedeciendo y inclinándote ante la gente correcta? See, we're going to be reminded of the importance of bowing to the right God and obeying the right people. Vamos a ver la importancia de inclinarnos al Dios verdadero y de obedecer a la gente correcta. It's important because Satan wants to deceive us. Y es importante porque Satanás quiere engañarnos. He wants us to bow to the wrong gods and obey the wrong people, and that will lead to a miserable life. Él quiere que nosotros nos inclinemos y obedezcamos a la gente incorrecta, al Dios incorrecto, y eso nos va a llevar una vida miserable. So let's get started in our Bible study. Would you open up your Bibles, please, to Esther chapter 2? Por favor, hablamos nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo 2. And we're going to begin by reading verses 19 and 20. Y vamos a comenzar leyendo versículos 19 y 20. Esther chapter 2, you can read along with us. We'll begin where we stopped last week, verses 19 and 20. Vamos a comenzar entonces leyendo juntos versículos 19 y 20. When the virgins were assembled the second time, Mordecai was sitting at the king's gate. But Esther had kept secret her family background and nationality, just as Mordecai had told her to do. For she continued to follow Mordecai's instruction as she had done when he was bringing her up. Mientras se reunía un segundo grupo de vírgenes, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. So as we begin here, keep in mind, Esther is now married to this guy, King Xerxes. She's living in the royal palace. Ahora, recuerden que, tengan en mente, que Esther ahorita estaba casado al rey Asuero, y entonces ella está teniendo que tener este papel. And here in verse 19, we see this godly uncle that raised Esther, Mordecai, he got a brand new job along with the deal. Y vamos a ver cómo ese tío Mardoqueo de ella acaba de recibir una nueva posición. Mordecai is sitting at the king's gate. You Bible students know exactly what that means. Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Ustedes estudiantes bíblicos saben lo que significa eso. See, in the Middle East of that day, the judges and elders of the city would sit at the gates and help the king making judgments and controlling the people. Ustedes saben y reconocen que en esos tiempos en el Medio Oriente, los jueces y los hombres sabios aconsejadores del rey se sentaban en las puertas del rey y ayudaban, aconsejaban y hacían estas decisiones. But there's another reason Mordecai is sitting at the king's gate, and that was because he wanted to guide
his adopted daughter Esther. Pero había otra razón por la cual Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, porque quería guiar y ayudar a su sobrina Esther. Now by this time Esther was married and all grown up, but that didn't mean that Mordecai's role as her father figure, remember he'd raised her, had ended. Recuerden que el tiempo en que él había criado a Esther, él había guiado por bastante tiempo a Esther. So Mordecai stayed in Esther's life in order to guide her and help her remember her faith in God. Y Mardoqueo se mantuvo guardándola, ayudándola en su fe. So if and when Esther got off course or lost courage, Mordecai was going to be right there to correct her and keep her on the course to follow the destiny God had laid out for her. Y entonces si Esther se desviaba de ese camino o si ella no sabía a dónde ir, estaba Mardoqueo listo para respaldarla, para otra vez ponerla en el camino correcto que Dios tenía para su destino. Older parents, don't forget, once you have kids, you will be a parent for the rest of your life. Recuerden ustedes, papás de hijos que ya han sido salido de la casa, recuerden que ustedes van a ser padres de familia para siempre. And it's a reminder that our days of parenting don't end when our kids finally move out of the house. I'm free. No, you're not done. Es un recordatorio de que para nosotros los padres de familia, nuestro trabajo de ser padres no termina cuando los hijos salen de la casa. No, ya estoy libre. No termina ahí. Yes, when kids move out, your role in their life changes, but you still must be there with them and remain a part of their lives, especially if your kids have rejected Jesus Christ. Then your life needs to be even better, more important as a parent. Por supuesto, tu papel como padre de familia va a cambiar definitivamente cuando tus hijos salen de la casa, pero ¿sabes qué? Debes mantenerte listo para ayudarles, especialmente si ellos han rechazado a Cristo Jesús en su vida. When your adult children need instruction or support or even rebuke, parents, you need to be there to share with them and pour into them and do your best to keep them on the path of following Jesus. Cuando tus hijos ya crecidos necesitan guianza, necesitan consejo, hasta una buena vuelta otra vez a su camino, debemos estar nosotros listos para ayudarles. It's always a tragedy when I hear parents that don't even have contact with their kids because there was some blow up or sin or mistake in the past and they don't even talk to them anymore. It's never right. Es siempre algo trágico cuando oigo que unos padres ya no hablan con sus hijos porque hubo un gran problema, una pelea fuerte, y eso no es correcto. Now if you have a fool of a child that won't talk to you, that's one thing, but you make sure that you're trying to contact them. Ahora, si tú tienes un hijo o una hija que es necio, entonces y tú has hecho lo mejor posible, tú debes hacer el mejor esfuerzo posible para remendar las cosas, para perdonar y para ayudar. Do you notice how Esther responded to Mordecai here, verse 20? ¿Viste cómo respondió Esther a Mardoqueo? Esther continued to follow Mordecai's instructions as she had done when he was bringing her up. Dice que ella, dice, seguía las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. As an adult believer, Esther still obeyed wise instructions. Ya siendo una creyente crecida, ella seguía las instrucciones sabias de Mardoqueo. Parents, don't forget, when your children grow up, you are still to be a parent. That means you have to be in their lives. You can't parent them if you're not in their life or don't have contact. Padres, recuerden que ustedes, aunque sus hijos hayan crecido, deben permanecer y ser parte de sus vidas si no pueden aconsejarles, si no son de alguna manera parte en sus vidas. But then there's three very important aspects of being able to speak into your kid's life even when they're adult and out of the house. Pero al mismo tiempo hay tres aspectos muy diferentes que tenemos que seguir para poder hablar a las vidas de nuestros hijos aun cuando ellos ya han salido del hogar. Number one, make sure your child knows that you love them. Tell them every day. Número uno, su hijo debe saber que ustedes lo aman y díganselo todos los días. Number two, consistently give wise and godly counsel so they can trust your judgment. Número dos, provéanle con consejo piadoso consistentemente para que ellos vean un buen juicio. And three, make sure you're not a hypocrite by telling your kid to do something that you don't do yourself. Y número tres, asegúrate que no seas un hipócrita al decir una cosa y hacer otra cosa. Now, many of you were hypocrites growing up. You didn't raise your kids right. You didn't raise them up in the ways of the Lord, but you're a Christian now. What do you do about that? Ahora, quizás tú ya eras un hipócrita cuando tus hijos estaban creciendo porque no eras cristiano o algo habría pasado. Pero ahora, ¿qué haces ahora que ya han crecido y ahora eres cristiano? You apologize. Pues pides perdón. I'm sorry, child. I didn't do things right. I wasn't a Christian at that time, but I am now, and I love you, and I want to do my best now that with what we've got. Perdóname, hijo mío, por lo que hice y cómo te crié, pero sabes que ahora yo soy un hijo de Dios y quiero guiarte en sus caminos.
You try and be in their life, and then you give them wise counsel. Guys, that's what Mordecai is doing with his adult, adopted daughter, Esther, here. Tú tratas de ser parte de su vida y dar consejo de Dios, y esto es lo que está haciendo aquí Mardoqueo en la vida de Esther, su sobrina. Now, good thing, Esther is a wise child, and wise children do what? They receive from their parents. Y Mardoqueo la había como adoptado, y sabes que lo bueno es que Esther es una persona sabia que recibe ese consejo y sigue esas instrucciones. She remained teachable. She listened to Mordecai, and this was especially important. You know why? Because she'd married into a non-believing family. You realize that, right? Ella se mantuvo enseñable y suave de corazón, y con sus oídos escucharon las instrucciones de Mardoqueo, sabiendo ustedes que ella se casó en una familia que no era cristiana, ¿saben eso? Now, it's never smart to marry a non-believer. She didn't really have a choice. It was marry him or die. Which one? She said, oh, we'll choose the marriage then. Y sabemos que nunca es algo sabio casarse con alguien que no es un creyente, pero ella no tenía mucha decisión acerca de esto. Le dijeron, pues te casas o te mato. But so Mordecai realized, my daughter married a non-believer. I especially need to be the believing voice in her life, because her whole side of the family, the other one, they're all non-believers and are going to give her ungodly counsel. Y por esa misma razón de que ella se casó a una familia de que no son creyentes, que hay incredulidad, entonces ella necesita todo el consejo de Dios que pueda para poder enfrentarse a ese lado de la familia que no creen en Dios. But guys, to this young lady's credit, Esther, she didn't let the pride of being queen keep her receiving. She didn't forget her believing heritage. She said, Mordecai, I need you. You're my dad. You're a believer. I'm going to listen. I'm going to listen and put this stuff into practice. Y para el buen crédito de esta muchacha Esther, ella, sabes, que se mantuvo escuchando, no dejó que su título de reina le dejara que en cegarse sus ojos de la verdad, se mantuvo fiel, se mantuvo enseñable y suave de corazón. Before we move on, did you catch how Esther and Mordecai were handling their faith as Jews here at this point? ¿Pudieron ver cómo es que ellos manejaban su fe como judíos en este punto de su vida? Look at the start of verse 20. Esther had kept secret her family background and nationality as Jews, just as Mordecai had told her to do. Dice el versículo 20, Esther, por su parte, continúa guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad judía, tal como Mardoqueo le había ordenado. Esther and Mordecai kept their faith, they lived out their faith, but they kept their faith a secret. Why? Their lives were on the line. Esther y Mardoqueo mantuvieron su fe, siguieron operando en su fe, pero se mantenían en secreto. ¿Por qué? If their faith was made public at this point, it would have gotten them killed. Si su fe se habría hecho pública en este punto, ellos habrían muerto por su fe. Simple reminder for us, Christian. Do you know you don't have to tell everybody everything about you all the time? ¿Sabes que este es un simple recordatorio de tu vida? Que como creyente tú no estás obligado, no tienes que decirte todo acerca de toda tu vida. ¿Sabías eso? But if I hold back anything from anyone, I feel like I'm lying. Pero si alguien, no les digo todo a todo el mundo, siento como que no estoy diciendo la verdad, estoy mintiendo. No, lying, you're being wise. No estás mintiendo, estás siendo sabio. I'm not going to tell this person that. They don't need to know that. It wouldn't help them. They're a gossip anyway. So I'll keep this little bit of information to myself. ¿Sabes qué? No le voy a decir esto a esta persona. Es muy chismosa igual, así que no les va a ayudar en nada en su vida. Así que mejor no le voy a dar esta información de mi vida. So using wisdom, Mordecai, Esther keep their faith in God as Jewish believers a secret at this point. It's going to come out when it's God's perfect timing. Ahora, ahorita en este punto en su fe está siendo mantenida en secreto, pero ¿sabes qué? Aunque están practicando su fe personalmente, luego va a salir en el tiempo de Dios. Let's read what happens next, verses 21 to 23. Vamos a ver lo que pasa próximo al versículo 21 al 23. During that time, Mordecai was sitting at the king's gate. Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, became angry and conspired to assassinate King Xerxes. But Mordecai found out about the plot, told Queen Esther, who in turn reported it to the king, giving credit to Mordecai. When the report was investigated and found to be true, the two officials were hanged on the gallows. All this was recorded in the book of the annals in the presence of the king. En aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, los dos eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron empalados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. I'm sure that for this believer Mordecai, this day started out as any other normal day. Yo estoy seguro que para este creyente Mardoqueo ese día comenzó como todo normal. But as Mordecai's working at the king's gate, he just happens to overhear
Two of the king's officers making an assassination plot against y al estar trabajando aquí en la puerta del rey, manteniéndose fiel, escuchó esta conspiración de este asesinato para el rey. Now, do you think it was just a coincidence that Mordecai happened to be sitting there and hear that news? ¿Te piensas tú que eso fue pura coincidencia de que Mardoqueo escuchó esto? Do you know that as a Christian there are no coincidences in your life? ¿Sabías que como cristiano no hay coincidencias en tu vida? As God's child, He wants to place you in certain places at certain times with certain people for a purpose, and if you walk with Him and follow His will for your life, you will always stay there. Siendo tú hijo o hija de Dios, Dios te ha puesto en ciertos lugares, en ciertos momentos, con ciertas personas, y si tú estás caminando con Él, Él va a guiar tu vida para las cosas buenas, su propósito. I was talking to this Christian fool one time. He'd gotten thrown in jail for being a drunk. He's all, I guess it was God's will that I got thrown in jail because I was a drunk. I'm all, no, it wasn't God's will that you're a drunk. You're a fool and you're a drunk. God didn't want you in jail. Ahora, una vez hablé con un necio que había sido echado a la cárcel por haberse emborrachado y le dijo, pues debe ser la voluntad de Dios que yo me haya emborrachado y me metieron en la cárcel. No, no seas necio, no que seas borracho, pero sí es la voluntad de Dios de que ahora te castiguen por ser borracho. Don't blame God for being a drunk. You're the fool that's a drunk. God didn't want that. No le eches la culpa de Dios por ser borracho. Tú eres un necio. Eso no es culpa de Dios. But guys, when you're battling and fighting to be in God's will like Mordecai is, there's no coincidences. There's going to be God putting you in normal everyday situations where He has a special purpose. Pero si tú estás luchando por tu fe y estás siendo fiel al Señor, Dios te va a poner en ciertas situaciones especiales en tu vida que tienes que estar alerta. God wants to place you in certain places at certain times with certain people for a purpose every day of your life. Dios quiere ponerte en ciertos lugares, en ciertos momentos, con ciertas personas, en maneras que tienen efecto para su reino. Listen to what Daniel, that man after that godly man, had to say about this. Daniel 2:21. Mira lo que dice un hombre piadoso llamado Daniel en el capítulo 2, versículo 1. God changes times and seasons. God deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He guides His people. That's the point. Dice, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Christian, when we start to believe this and understand this, life will start changing. Every day can be an adventure of faith. That's what God wants for you. Hermano, hermana cristiana, cuando empezamos a creer y vivir esto, Dios va a hacer grandes cambios en nuestra vida y va a utilizarnos para su reino. Coincidences, chance, good luck, bad luck, that stuff never happens as you're walking with God. Las coincidencias, la buena suerte, la mala suerte, eso no ocurre cuando tú estás caminando con Dios. What does happen is that God allows unique situations and divine appointments in the middle of your normal everyday life. You just got to be looking for them. Lo que sí va a ocurrir es que vas a ver citas y tiempos divinos que Dios ha puesto de antemano y que debes estar alerta y debes estar sensible a ellos. Now that's but for all of us, the destiny God has for us is the same in certain way. Let me explain. Y déjame decirte que para todos nosotros nuestro destino es de una misma manera. Déjame explicarte. And that is that we are believing and ministering and loving in the place that we are right now with the people around us right now. But I don't like it. But that's where God's placed you. So it's His will, your destiny now, that you minister and love the people there. Y esa voluntad es que nosotros vamos a estar creyendo, amando y sirviendo en el lugar donde estamos, a la gente en donde estamos, en esa situación. Pues a mí no me gusta la situación. Pues ahí es donde Dios te ha puesto en ese momento y todos hemos sido llamados a servir y amar y vivir nuestra fe. For Mordecai, guys, he had a spiritual mindset on. So when normal stuff would happen, he'd go, this isn't normal, there is no normal. The gods allowed it for a reason. ¿Sabes qué? Para Mardoqueo, teniendo una perspectiva espiritual, él se dio cuenta, esto no es normal, esto no es algo que es bueno. So instead of ignoring normal stuff, he'd say, okay, God, how do you want me to respond to this situation right here? En vez de ignorar lo que le parezca normal, decía, Señor, ¿cómo quieres tú que yo responda a esta situación? And this was a big one. How would Mordecai respond to overhearing a murder plot? Y aquí es una grande. ¿Cómo iba a responder Mardoqueo ante descubrir esta conspiración de asesinato? How would you respond if you were around the corner and hearing some guys talking about a murder plot? I'd go, man, I wish I didn't just hear that. ¿Cómo responderías tú si estás al ladito de una esquina y escuchas lo que es un complot para un asesinato? ¿Qué harías tú? Uy, ojalá no lo hubiera escuchado. He'd say, well, that's none of my business, or oh, I didn't hear anything, or would he say, you know what, God's allowed me to hear that because I'm going to be part of this. What do you want from me, God? O pues así, pues eso no me incumbe, o dices, oh, yo soy sordo, te haces el sordo. No, o dirías, Señor, ¿cómo debo responder a esta situación? ¿Qué quieres tú? Check out how Mordecai responded, verse 20.
22. Mira cómo responde el versículo 22 Mardoqueo. But Mordecai found out about the plot and he told Queen Esther, who in turn reported it to the king, giving credit to Mordecai. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se le hizo saber al rey. For Mordecai, he said, God's allowed it, so I'm already involved and I'm going to go fully involved and let God or try and do God's will for this situation. Mardoqueo tenía la perspectiva, la actitud de que pues Dios ha permitido esto, entonces yo voy a hacer lo correcto, voy a advertir al rey por medio de Esther. It took a decision to do the right thing, it took a step of faith. Tomó una decisión de su parte, un paso de fe. Because let me tell you what happens if you tattle on people that have an assassination plot. If they don't get killed, you're the next target. ¿Sabes lo que pasa tú, lo que te puede pasar a ti si tú andas chismeando a gente que está, vas a descubrir esta clase de asesinato? Pues si a ellos no los agarran, te pueden matar a ti. So Mordecai tells Esther, who tells the king, look how it turned out, verse 23. Mira cómo salen las cosas en el versículo 23. When the report was investigated, found to be true, the two officials were hanged on the gallows. All this was recorded in the book of the annals of the presence of the king. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los 12 eunucos fueron empalados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Mordecai's good deed, Mordecai's step of faith, ended up saving the king's life. Esa buena obra, ese paso de fe de Mardoqueo salvó la vida del rey. Now, when you guys do good deeds and you take steps of faith that turn out great, are you always open to a little blessing coming out of it? I am. Cuando tú tomas un paso de fe y haces lo correcto y haces lo que debes y las cosas salen bien, ¿estás listo tú para recibir una bendición de We Dios? All are, todos yeah. estamos, sí, Look, claro, Señor, bendíceme, ayúdeme. Todo salió bien, I'm sí. I'm open to some blessings, sí, Lord. Bendíceme, know, Señor. You want to throw a little my way, Lord? Un poquito para mí, Señor. Yeah. ¿No tienes ahí algo? Even though we read Mordecai's good deed is recorded, guys, he didn't get nothing from his good deed. Y aunque leemos esta buena obra de Mardoqueo que hizo lo correcto y se arriesgó, no recibió nada por esa buena obra. Have you ever done a good deed and you didn't get nothing from your good deed? ¿Alguna vez has hecho una buena obra de buenas ganas y no recibiste nada, ni gracias ni nada? Have you ever done something at the church and nobody said thank you, not even me? ¿Alguna vez has hecho algo para la iglesia y nadie te agradeció, ni el pastor? Guys, it's hard. It's happened to all of us. That's what's happening with Mordecai. How do you react to that? I'm leaving the church. Pastor Miguelito did not say thank you. ¿Y cómo reaccionas tú cuando nadie te agradece, nadie reconoce lo que tú has hecho? Pues yo me voy de la iglesia y el pastor Miguelito ya no. Nobody said thank you, guys, but guess who was watching it all? God. Nadie le agradeció, pero ¿sabes quién estaba mirando? Era Dios. And years later, up in Esther chapter 6, we're going to see that Mordecai was rewarded amazingly for this good deed. Later, though. Y después, años después, Mardoqueo fue recompensado. Luego vamos a ver esto en el capítulo 6, el libro de Esther. Mordecai was not rewarded right away. Do you know how that's how the Christian life normally works? Mardoqueo, ¿sabes que no fue recompensado inmediatamente? ¿Sabías que así es como funciona la vida cristiana? But he was rewarded later, and in the meantime, God was saying, will he be patient? Will he be content? Y fue recompensado mucho después, pero mientras tanto Dios estaba viendo que va a ser paciente y va a mantenerse satisfecho, contento en la situación. Friends, a Christian life is a life of sowing and doing the right thing. Sowing, sowing, sowing. Eventually you reap, but there's a time in between where we need to be content and patient. Hermanos, la vida cristiana está llena de plantar y sembrar y sembrar y plantar, y luego es cuando nosotros cosechamos, pero mientras tanto nos mantenemos sembrando y sembrando. The Bible promises you, friend, every one of your good deeds will be rewarded amazingly by your Lord Jesus Christ. Sometimes you'll receive awards here, sometimes you won't, but everyone will be rewarded in eternity. It's a guarantee, it's a promise. La palabra de Dios nos dice y nos promete que cada una de nuestras obras, desde la más pequeña a la más grande, va a ser recompensada por Dios grandiosamente. A veces recibes recompensas aquí en la tierra, pero no siempre, pero cada una de nuestras obras está siendo mirada por Dios y va a ser reconocida y recompensada por Él mismo. The norm for a Christian is you do your good deeds, you sow good, you help people, you love Jesus, and then you wait patiently and contentedly for your rewards, and they will come. La norma en la vida cristiana es que nosotros nos mantenemos pacientemente sembrando, obrando, haciendo buenas obras, y nosotros esperamos y vemos que Dios va a continuar el trabajo y después vamos a ver la cosecha después, pero nosotros mantenemos pacientes y fieles. Sometimes your rewards will come here,
for sure, every time they will come in eternity, and if you're really, really blessed, you'll get rewards here and eternity. That's what I always hope for. A veces la recompensa viene aquí en esta vida, a veces solamente viene en la vida en el cielo, y a veces si Dios te ama mucho, pues a veces recibes recompensa aquí y en el cielo. Yo estoy buscando esas también. Do you know that God keeps really good records of all of your good deeds? ¿Sabes que Dios mantiene muy buenos registros de todas las cosas que haces buenas? And even though when you do good and serve the Lord, he's marking it all down. He's keeping track of it. Listen to Hebrews 6:10. ¿Y sabes qué? Dios mantiene ese registro de las cosas buenas que tú estás haciendo, que traen gozo a su corazón. En Hebreos miramos. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. God will not forget. His memory is great. You will be rewarded for everything you do for him. Dios no se va a olvidar y sí vas a ser recompensado. Su memoria no le falla. Amén. Isn't that good news? Son buenas noticias. Let's continue on into Esther chapter 3. Let's read verse 1. Continuamos versículo 1 del capítulo 3. After these events, King Xerxes honored Haman, son of Hammedatha the Agagite, elevating him and giving him a seat of honor higher than that of all the other nobles. Después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Hammedatha, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Notice that Esther chapter 3 begins with these words, after these events. Fíjese que el capítulo comienza con estas palabras, después de estos acontecimientos. If you're taking notes, you need to write down that there's 4 years that pass between the end of chapter 2 and the start of chapter 3. Si estás tomando apuntes, tienes que saber de que han transcurrido 4 años desde el final del 2 al principio del capítulo 3. So 4 years of peace and quiet, Esther being the king, Mordecai working in the king's business at the gate. 4 años en que hubo paz, en que Dios estuvo trabajando en las vidas de Mardoqueo y de la reina Esther, y ahora llegamos al principio del capítulo 3. But then on a normal day, everything changed. You know that on this earth, sometimes on normal days, everything will change for you. Y de repente en un día normal todo cambió. A veces has visto que a veces las cosas cambian en lo que es un día normal. Is that okay with you if God lets everything change in your life one day? ¿Te parece bien a ti si Dios cambia todas las cosas en tu vida en un día así? Él lo va a hacer. For these Jewish believers in the empire, guys, they were about to find themselves in danger of being annihilated, every one of them, overnight. De repente, de un día al otro, todos los judíos que estaban habían sido tomados cautivos en este reino estaban en peligro de ser aniquilados de un día al otro. The reason for this tragic turn of events was this new man that we're introduced to right here in verse 1. La razón por este evento, por este cambio de eventos, es este hombre que vemos aquí en el versículo 1. Haman, son of Hammedatha, the Agagite. Amán, hijo de Hammedatha, el descendiente de Agag. And then King Xerxes makes a foolish move as he elevates Haman and gives him a seat of honor higher than all the other nobles. Y el rey Asuero hace una obra bastante necia en que levanta y lo pone además arriba de todos los otros sirvientes a este Amán. Now this evil man named Haman is going to be one of the main characters in the rest of this book. Este hombre malvado llamado Amán va a ser uno de los personajes principales en el resto de este libro. So I want to talk about Haman for a minute and show you some media slides to help you understand what kind of man he was. Quiero hablar un poquito acerca de este hombre Amán y mostrarte algunas imágenes de clase. ¿Qué Look clase up de hombre at the era? Screens. There he is. Aquí está Amán. This guy Haman was an ancient version of Mr. Evil. Este era la versión antigua de Dr. Evil. George, can you do that? Yes, I can. $100 billion. Hog. $100,000. I want $100 million. If you just laughed at that, repent because you're watching trashy movies. Si miraste eso, arrepiéntete porque estás mirando malas películas. Haman's demonic plan was to try and exterminate all of the Jews. El plan horrible de Amán era de exterminar a los judíos. Haman is the Old Testament version of Hitler, who also wanted to murder all the Jews. Amán era la versión del Antiguo Testamento de Hitler que quería también exterminar a todos los judíos. Do you know that Satan has always wanted to murder all the Jews? ¿Sabías tú que Satanás siempre ha querido exterminar y aniquilar a todos los judíos? Now Satan uses the demonic religion of Muslims to try
try and destroy the Jews again. Why does Satan hate the Jews so much? Hoy en día, Satanás está utilizando la religión demónica del Islam para tratar de exterminar otra vez a los judíos. ¿Por qué es que Satanás quiere exterminar a los judíos? Because Satan knows the King of Kings of all, Jesus, the Messiah, was going to come from the Jewish race. He's been trying to wipe him out since the nation began. Porque Satanás sabía desde el principio que el Rey de Reyes, el Mesías, el Príncipe de Paz, iba a salir del pueblo de los judíos y él ha tratado de aniquilarlo a él. Now it's really important we understand where this man Haman came from. Es importante recordar de dónde vino este hombre Amán. Haman descended from an ancient people called the Amalekites. You can see him up on the map where they were located. Amán era descendiente de un grupo antiguo que se llamaban los Amalecitas. If you read the Old Testament, you know the Amalekites are the long-time enemies of Israel. Si tú recuerdas y has leído el Antiguo Testamento, sabes que el rey Amalek y los Amalecitas eran enemigos desde mucho tiempo atrás de los israelitas. Dating all the way back to the exodus of Israel from Egypt, they were there trying to destroy and attack the Israelites as they moved into the promised land under Moses. Llevando hasta el pasado, hasta el tiempo del libro de Éxodo, cuando salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. And after they continued to attack Israel, God gave the Israelites an order. Check it out, Deuteronomy 25 verses 17 to 19. I'll read it to you. Y después de que dejaron de atacar al pueblo de Israel, Dios les dio una orden muy específica. Miren conmigo en el libro de Deuteronomio capítulo 25. God tells the Israelites, "Remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt. When you were weary and worn out, they met you on your journey, cut off all who were lagging behind. They had no fear of God. When the Lord your God gives you rest from all your enemies around you in the land he's giving you to possess his inheritance, you shall blot out the memory of Amalek from under heaven." Don't forget, wipe them out, God's saying. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te ha dado como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. The Israelites didn't obey God's command, so over the centuries, the Amalekites continued to attack Israel. Los israelitas no obedecieron este mandamiento de Dios que les dio hacia Amalek, entonces los amalecitas permanecieron siendo enemigos de los israelitas. Later on, God commanded the very first king of Israel, Saul, to destroy all of the Amalekites as they were fighting against Israel again. Luego, cuando el rey Saúl surgió del pueblo de Israel, él le dio el mandamiento de que debía aniquilar a todos los amalecitas y esto es lo que pasó. But in Samuel chapter 15, we see Saul disobeying God. He allows the king of the Amalekites, a guy named King Agag, to live. Y en vez de matarlos a todos, dejó que el rey Agag sobreviviera, que era el rey de los amalecitas. Does that name Agag ring a bell? We've just read it in our chapter tonight. If you're listening carefully, you recognize that. ¿Les suena familiar este nombre, rey Agag? Acabamos de leerlo aquí en Esther. Did you notice that the evil man named Haman is called an Agagite? ¿Vieron que este hombre malvado Amán era llamado el descendiente de Agag? Haman is called an Agagite because he's a direct descendant of the evil king Agag that was the enemy of Israel. They're still around, still hating the Jews, trying to kill and destroy. Annihilate the Jews. Este hombre era un descendiente directo del rey Agag y que todavía están con el mismo propósito de tratar de exterminar a los judíos hasta hoy en día. See, because Saul didn't obey God and put Agag to death, 500 years later, one of his descendants, Haman, is trying to kill all the Jews once again. Y por la desobediencia del rey Saúl, que no exterminó a los de Agag, a los amalecitas, entonces 500 años luego, la reina Esther se está enfrentando a su descendiente. Friends, this whole story is there because it's a picture of what sin does to our lives as Christians. Amigos, esto es lo que podemos ver bíblicamente, lo que son las consecuencias de la desobediencia. It shows the destruction of sin, that what sin will do in our lives when we don't deal with it and repent of it. Nos demuestra los efectos de la destrucción que tendrá el pecado cuando nosotros no tratamos directamente y no la quitamos. See, the reason God commanded Israel and then later Saul to kill every Amalekite is because our flesh or sinful nature must be dealt with violently. Y la razón porque Dios les dijo que deben exterminar a este rey Agag es porque en la manera que debemos tratar con el pecado debe ser en manera violenta en nuestra vida. Some of you have been struggling with the same sin for a year, 5 years, 10 years, 20 years.
you understand that's not God's will for any of us? Algunos de ustedes han estado tropezando y cayendo con el mismo pecado un año, cinco años, diez años. ¿Sabes que esa no es la voluntad de Dios para nosotros? Sí, but the sin doesn't go away on its own. You got to fight it. You got to deal violently with it. You got to kill it. That's why the Bible uses the word crucify. The flesh. Y el pecado no debemos ser suavecitos en cómo debemos ser violentamente atacar ese pecado, tomando pasos radicales para exterminar ese pecado en nuestra vida, y debemos batallar, hacer batalla contra él. Por eso la Biblia usa el término de crucificar la carne. Listen to how Paul put it, Galatians 5:24. Mira cómo lo pone el apóstol Pablo en Gálatas 5:24. Those who belong to Christ Jesus have what? Crucified the sinful nature with its passions and desires. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. The word crucify is as brutal of a term as Paul could use, meaning kill your flesh, deal violently with it, or it will not go away. It will keep harming you and trashing you and biting you and pulling you down and making you miserable. La palabra crucificado es una palabra de batalla, es una palabra brutal y violenta, la palabra más fuerte que podía usar Pablo para matar, atacar el pecado, porque si no lo haces en tu propia vida, te va a destruir, te va a morder, te va a lastimar, te va a envenenar. Friends, What sin's haunting you right now? We all have one. Don't try and act holy and be a liar. What sin is haunting you right now? Hermanos, hermanas, ¿cuál es el pecado que les está molestando, que les está agobiando? Y no se hagan de verse como santitos, porque sabes que seamos honestos, ¿qué es lo que nos está molestando ahora? Not going to ask you to share it with everybody. Remember, you don't share everything with everybody. This is an example. Don't share it. Keep it to yourself. No les voy a pedir que lo compartan. No lo compartan aquí en público, por favor, pero te estoy preguntando a ti personalmente. But what sin in your life is Satan used to beat you down, depress you, and defeat you? You and Jesus know it both. Get it in your mind. ¿Cuál es ese pecado que Satanás sigue utilizando para derrotarte, para derribarte? ¿Cuál es? Búscalo, ponlo en tu mente. You know why that sin's still in your life? Because you haven't crucified. ¿Sabes por qué continúa ese mismo pecado en tu vida? Porque no lo has crucificado. Normally what we try and do, we try and ignore it because it's depressing to think about it, right? Normalmente tratamos de ignorarlos porque es muy deprimente pensar en ello. But ignoring my sin doesn't do anything about it except make me weak, and I fall again and again and again and again and again, sometimes 5 years, 10 years, 20 years, living in defeat. Pero la ignorancia a nuestro pecado simplemente nos va a llevar a ser más débiles, y ese pecado va a continuar, y voy a seguir cayendo vez tras vez, 5, 10 años luego sigo en el mismo pecado. Sinful nature, speaking of sin, the Apostle Paul uses the most violent term that he could use, crucify, to describe how we have to deal with that. You have to kill it because it won't die on its own. Cuando se habla, y Pablo habla de la naturaleza pecaminosa, usa el término más violento y brutal que utiliza, porque no podemos tratar de aconsejar. Tenemos que matar, tenemos que crucificar esa parte de nuestra Christian, vida. The sin that's hanging on, you have not done everything in your power to crucify it. That's why it's still hanging on. Ese pecado que continúa es porque tú no has hecho todo lo que está bajo tu propio poder para crucificarlo, y por eso continúa. I'll never forget my Christian friend that was struggling with porn. Nunca me voy a olvidar de mi amigo cristiano que estaba batallando con la pornografía. One day, here's what his neighbor saw: his computer flying out his upstairs window. Nunca voy a olvidar. Breaking in 100 places. He said, "I can't have a computer, so I will not." El vecino una vez, un día lo vio y que salió la computadora volando por la ventana y salió del segundo piso y se estalló en mil pedazos, y dice, ¿sabes que no lo puedo tener, no puedo acercarme a esto? Are you being open and accountable with someone that you trust to pray for you and ask you questions about that sin? ¿Mantienes tu corazón abierto y tus oídos abiertos al consejo piadoso que te dan a otros hermanos cristianos en cualquier problema? If it's sinning sexually with someone or shacking up, have you either married them or separated and said, I'm not going to make excuses, not going to call you a esposo, esposa, we're going to separate until we do it right, God's way. Si es un pecado sexual o tú estás en unión libre con una persona, ¿sabes qué? No, llámalo por lo que es. Toma un tiempo de separación y dice, ¿sabes qué? No vamos a tener relaciones sexuales hasta que hagamos todo bien y nos casemos. Do you pray about it in the morning and say, Lord Jesus, I need victory over this. I know Satan's going to attack me in it. If he does, here's what I'm doing. I'm going to stick to this plan and not fall today. ¿Llevas tú cada mañana ese problema a los pies de Dios en la oración? Le dices, Señor, yo estoy pecando en este área. Necesito tu ayuda, Señor. Dame el poder. Yo no quiero pecar y quiero crucificar esta parte. Satan's going to keep throwing that sin your way because you keep falling. That's where he can get you. Satanás va a seguir tirándote ese mismo pecado a tu lado porque él sabe que eso sí funciona y es efectivo. And Jesus doesn't tell you he doesn't want you to do it because he doesn't want you to have fun. He loves you to have fun, but because it destroys you.
Y Jesús no es que quiera quitarte la diversión de tu vida o porque Él no le gusta que te diviertas. No, pero Él sabe que ese pecado te va a destruir y Él no quiere que tú seas destruido. And He wants you to be free. He wants you to be blessed. Él quiere que tú seas libre. Él quiere que tú seas bendecido. The only way to do that is right up on your screens. You got to crucify it, deal violently with your sinful nature, do whatever it takes to break free and walk in freedom. La solución se encuentra está en las en sus pantallas aquí mismo, que tienes que crucificar, tienes que hacer todo lo posible, tienes que tratar duramente, violentamente con esa parte lo que sea necesario para crucificarla. Let me tell you, our church is here to help you. Y déjame decirte que nuestra iglesia estamos aquí para ayudarte. And if you want to confess your sin to one of the pastors or whatever, it's always private. We'll pray for you. We're not going to condemn you. Si quieres confesar tus pecados a uno de los pastores, alguien, sabes que no vamos a hacer nada público. Mantenemos confidencia. But this whole story of the Amalekites never going away, it's a picture of what happens when you don't crucify the flesh. Hangs around. 500 years later, it's still destroying and trying to kill the Israelites, the believers. Esta imagen de los amalecitas que otra vez aparecen y siguen resurgiendo, 500 años después, podemos ver, es como una imagen de lo que ocurre cuando el pecado no es tratado inicialmente y es crucificado. Now here's what we're going to see later in our story. A courageous believer deals with, two courageous believers, actually Mordecai and Esther, deal with this wickedness, and the wickedness does get crucified, or I should say hung. Y vamos a ver cómo se requieren later, dos creyentes valientes que sí toman pasos para tratar de para quitar esta maldad y el hombre malvado termina colgado. Let's continue on verse 2. Vamos a continuar versículo 2. All the royal officials of the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this. But Mordecai would not kneel down or pay him honor. Todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. So in this demonic turn of events, the enemy of the Jews, Haman, is now the second in command of the entire kingdom. Este hombre que era demónico, ahora está a cargo de el segundo hombre de más poder y a cargo de los ejércitos. And Haman wanted and loved everybody to bow down to him. We see it right there. Y Amán le encantaba y quería que todos se arrodillaran y que le adoraran y honraran a él. Another picture of what Satan wants, how Satan wants to use sin and temptation in our lives. Otro ejemplo de cómo Satanás trata de utilizar lo que es la tentación y el pecado en nuestra vida. Satan wants us to bow down to it. What does that mean? We lose control. The sin now has control. It dominates me. I don't have control over it. Satanás quiere que nosotros nos arrodillemos ante ese pecado. ¿Y qué significa eso? Que nosotros perdemos el control. Ahora yo no estoy a cargo, él está a cargo de mí. El pecado está a cargo en mi vida. And sin will become a master of you if you don't crucify it. Y el pecado se va a convertir en tu amo si tú no lo crucificas. Here's a good news for you, though, friend. You already have a master. His name is Jesus. Pero aquí están las buenas noticias. Tú ya tienes un amo. Y su he's nombre a loving and caring Jesús. Master. He's proven his love for you already on the cross. He wants the best for you. Es un amo lleno de amor y es un amo justo y perfecto y ya demostró su amor para ti en la cruz y siempre está de tu lado y está para ti. But sin also wants to be your master and master you. And let me tell you, sin is a harsh taskmaster. You ever seen somebody that lived all of their life to be a drug addict, prostitute? They don't turn out so well. ¿Sabías que el pecado siempre va a querer luchar por ese puesto de ser amo de tu vida? Pero ¿sabes que el amo del pecado no es un muy buen y justo y suave amo? Siempre es muy dura y muy fuerte. ¿Has visto una persona que vive su vida en drogadicción o prostitución? ¿Sabes que su vida no termina muy bien? Because as a master, guys, sin always, always demands more. More sex, more drugs, more violence, more alcohol, more porn, more gossip, more and more and more until it controls you. Pues como siendo el amo, el pecado siempre requiere más, más pecado, más alcohol, más chisme, más mentiras, más matar, más violencia. Nunca está satisfecho, siempre quiere más y más y más de ti. But did you see how Mordecai responded to Haman in verse 2? Mordecai would not kneel down or pay honor to him. Pero bien, el versículo 2 dice que Mardoqueo dice que no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Now, Mordecai was a man that had no problem bowing down and humbling himself, guys, but he was wise. He only did it to the right people, to the right God. Ahora, Mardoqueo no tenía ningún problema en arrodillarse y en obedecer a las personas, pero él era sabio. Solo lo hacía a Dios. As working for the king, Mordecai obeyed the king. As a Jewish believer,
he bowed down to the King of Kings, God. Al trabajar por el rey, él obedecía al rey, pero siendo un creyente judío, el que él se arrodillaba ante el rey de reyes. And the Bible tells us, as believers, tells Mordecai to only worship one God. Mordecai had already made up his mind. I don't worship other gods. I don't worship other men. If somebody forces me to, I ain't going there. Y siguiendo las leyes judías de la obediencia a Dios, decía que solo vas a adorar a un Dios. Y siguiendo esa ley, solo adoro a un Dios y no puedo adorar a ningún hombre, así que no me voy a arrodillar ante este hombre. Remember, these Jewish believers had the law. Listen to Exodus 20, verses 4 to 6. Estos creyentes judíos tenían la ley. Escuchen lo que dice en Éxodo 24 y 6. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay bajo la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Guys, this was not a popular thing to do. Hermanos, esto no era algo popular que hacer. And when you're out in public and some fool walks by and everybody bows down and you're standing there and you kind of stand out, you know that? Y el hecho que él se negó a arrodillarlo y cuando todos en público se están arrodillando ante una persona y tú eres el único que está mirando ahí como mirando el aire, no se ve muy bien. But Mordecai made a decision. He said, I'm going to obey God and let him take care of the consequences. We'll find out what they are. Y Mardoqueo ya se había decidido de antemano. Yo voy a obedecer a Dios y dejar que él trate con las consecuencias. We'll finish up verses 3 and 4. Vamos a terminar versículos 3 y 4. Then the royal officials of the king's gate asked Mordecai, why do you disobey the king's command? Day after day they spoke to him, but he refused to comply. Therefore they told Haman about it to see whether Mordecai's behavior would be tolerated, for he told them he was a Jew. Entonces, los servidores del palacio asignados a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío. Christian, when you stand up in this world for Jesus, the people around you notice, both the believers and non-believers. Cristiano, cuando tú te le pones de pie y vives tu fe, la gente, los ambos creyentes y los incrédulos, se van a dar cuenta de lo que haces. And if you can do it with confidence in the Lord Jesus and a smile on your face, people are going to start asking you, well, why do you do that? Nobody else does that. Why do you do that? Y si tú lo vives y lo haces con confianza en tu corazón y una sonrisa en tu cara, la gente va a decir, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás viviendo así de esa manera? So what happens with Mordecai, verse 3. The royal officials at the king's gate said, well, why do you disobey the king's command? Nobody else is doing it. Why are you doing that? Y aquí vemos esto en el versículo 3 y los otros le están diciendo, ¿por qué desobedeces la ley del rey? ¿Por qué no estás haciendo lo que hacemos? And notice that this time, guys, Mordecai then tells him, I'm a believer, I'm a Jew, I believe in the true and living God. That's why I don't obey this ungodly command. Y ahora es cuando Mardoqueo les dice abiertamente, yo no obedezco a esa ley, yo no adoro otro, yo soy un judío. When the test came, guys, Mordecai didn't deny his faith, he didn't cave in on his convictions, he stood alone with God and he trusted God to take care of the rest. Y cuando llegó el momento de decisión, Mardoqueo se decidió y confió en el Señor y no se echó para atrás. I know many of you have done that. Yo sé que muchos de ustedes han hecho lo mismo. You've had the test and you said, you know what, this is hard, but I'm going to stand with God and trust God to take care of the rest. Ustedes han llegado a esa misma prueba y ustedes dijeron, yo me voy a poner de pie para lo que Dios dice y voy a seguir bien con esta prueba. Let me tell that you, Christian, some of you have never done that. When you do that, you never regret it. Sabes que déjame decirte, animarte, cristiano. Algunos de ustedes nunca han hecho esto, pero cuando tú tomes ese paso de fe y lo hagas, nunca te vas a arrepentir de eso. Because when you do that, friends, you find out you have happened to you what happened to Mordecai. You see God come through in a powerful way. It's a faith builder. Porque cuando tú haces eso y tomas un paso de fe, vas a ver que Dios se pone en acción en manera poderosa a tu favor, como le ocurrió aquí a Mardoqueo. God always honors big, crazy steps of faith. Dios siempre honra esos pasos grandes y pasos locos de fe. Christian, is God asking you right now to do something crazy, take a crazy step of faith? I think he is. Cristiano, ¿Dios te parece que te está pidiendo hacer algo, tomar un paso gigante de fe, un paso loco? Yo creo que sí. Fear is going to get in.
El miedo se va a tratar de meter. People are going to go, why are you doing that? Nobody else is doing that. La gente va a decir, ¿por qué haces eso? Nadie más está haciendo eso. Tú eres raro. But let me tell you, Christian, if you go, you know what? I think God wants me to do this, and you will take a leap of faith. You will have happen to you what Mordecai had happened to him. You will see God move in a powerful way. Your faith will grow. Yo creo que Dios te está pidiendo que tomes tú ese paso de fe, que tú tomes ese paso gigante. Y sabes lo que va a pasar? Dios va a estar ahí contigo y te va a hacer crecer en una manera poderosa y vas a ver tu fe crecer. This move of faith by Mordecai is so huge, friends, that it saved his entire race of people. Este paso de obediencia de Mardoqueo fue algo que salvó a todo el pueblo de todos los judíos por ese paso de fe de obediencia. Now let me tell you the reason we don't do these big giant steps of faith very often. Déjame contarte por qué es que nosotros no tomamos estos pasos grandes, gigantes a menudo. Because we don't know what will happen if we do it, do we? Porque nosotros no sabemos cómo van a salir las cosas si lo hacemos. Well, what will happen? I could die. Yeah, you could sometime. Pues qué me va a pasar? Podría morir. Pues sí, sí vas a morir algún día. Guys, Mordecai didn't know what was going to happen here. Mardoqueo no sabía cómo iba a salir las cosas aquí. We read these Bible stories and we go, well, my situation's really different and much more scary. No, it wasn't. Theirs was different and scary. Leemos estos versículos y decimos, pues su situación era muy diferente de la mía. No, eran lo mismo y hasta aún más peligroso. Eso. None of these believers knew the end of their story. Ninguno de estos creyentes sabía el final. They had to take the leap of faith. It was scary, just like we do. Tuvieron que tomar un salto de fe y fue algo miedoso, como lo mismo lo hacemos nosotros. But what they found, friends, is God met them as they took the leap of faith. And God did something incredible. Lo que sí encontramos es que Dios estuvo ahí y su fidelidad estaba ahí presente con ellos. God doesn't tell us what will happen ahead of time. So you got to wait and find out. Dios no nos dice lo que va a pasar antemano. Tenemos que esperarnos y ver cómo salen las cosas. So we don't know what's going to happen until after we've done it. But then you're going to find Jesus moving and working in a special and unique way and honoring and blessing your leap of faith. No sabemos el final hasta que nosotros tomamos ese paso de acción, pero Jesús lo va a bendecir, va a ser fiel y te va a hacer crecer. Él va a estar ahí por ti. Mordecai takes a leap of faith. He puts his life on the line. And the end of the story, friends, is God uses it to save his entire life. Mardoqueo toma un paso gigante de fe y pone su fe en el Señor y Dios lo utiliza esta acción para salvar al pueblo judío. As we finish up, Christian, what leap of faith is Jesus asking your heart to do right now? It might be totally crazy, it probably is. Al terminar, quiero que tú pienses cuál es ese paso de fe que Dios te está tomando que tú pases, que tú tomes. Quizás sea algo loco y estoy seguro que sí es. I want to encourage you, be Mordecai, go for it. Quiero animarte a que seas como Mardoqueo. What will happen if you do? Who knows? But I can guarantee you, as you do it, God will bless, God will move, God will honor your leap of faith. Pero yo te puedo garantizar que Dios va a bendecirlo, Dios se va a conmover y mover y Dios lo va a honrar. We'll see that in the example of Mordecai later on in this book. Vamos a ver ese ejemplo de Mardoqueo luego en el libro. Isn't that some good news, church? ¿Son buenas noticias, iglesia? Amen. Hey, you know, it's good news for all of us that are Christians here. I do want to ask everyone, especially those of you visiting us for the first time, are you a Christian? Estas son buenas noticias.